Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco. Seguimos reaccionando a Cesia. En esta ocasión vamos a ver esta canción que ella interpretó, que se llama Oye, una canción de Beyoncé. Así que vamos a ver cómo la canta, porque es una canción que requiere mucho sentimiento, una buena afinación y sobre todo esa pasión que le mete la cantante original Beyoncé a esta canción. Así que vamos a ver qué tal la cantó. Recuerda, por favor, regalarme un like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones, que es muy importante para este canal, señor. Señores, vamos allá, señores. Oye, wow. Lo que tengo que decir. Okay. No puedo ya seguir viviendo así. Señores, me gustó cómo empezó. Empezó muy bonito. Empezó muy afinada. Y por ahora vamos bien. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright. O quizás modificar el video por copyright. Oye, wow. Como llora mi canción. Me gusta cómo está peinada. Hizo tu atención. Te ves hoy. Hoy no sé quién soy. Ni sé dónde voy. Wow. Contarme hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre. Ok, aquí voy a parar porque quiero emocionarme con el coro. Honestidad, honestidad, señores, va súper bien. Esta canción es muy difícil, señores. Tú tienes que, como digo, tener una potencia de voz muy grande para poder interpretar esta canción. Y de verdad, de todo corazón, va súper bien ella. Ahora vamos a ver cómo le mete al coro, que ahí es donde necesita esa magia la canción. Por fin ya soy libre. Bien. Esto no tiene salidas. Ya nada sirve que digas. Yo tengo que escapar. Yo tengo que encontrar a mi corazón. Diablo, ya me di ahí en el brazo. ¡Marica! ¡Marica! Fue tanta mi emoción que hasta me di ahí un guamazo en los codos. Señores, me encanta cómo lo está interpretando. Tiene sentimiento, lleva sentimiento la canción y lo está logrando Cesia. Me sorprende muchísimo, señores. Esta chica me sorprende demasiado. Tiene una voz espectacular y también, como he dicho ya varias veces, ahora como la están manejando con su primer sencillo, va súper bien con esto de lo que es el género urbano, que eso es lo que está bateando. Pero aquí la vemos con una voz espectacular, señores. Buscaré mi propia luz. No seas insensible. Soy más de lo que fui por ti. Llena de valor. Hoy yo voy a partir. Bárbara. Tengo que encontrar mi voz. Yo soy tu gran canción. Por eso es que me voy. Wow, señores, me sorprende los juegos vocales que ella está haciendo, esos gorgueos, esas olas así con la voz, que son muy difíciles de hacer. En la canción original, Beyoncé le mete un poquito de falsete. No lo he visto todavía, pero creo que Cesia lo va a hacer más adelante, me imagino. Y si no lo ha hecho, no pasa nada, porque tú no tienes que cantar igual que el artista original. Eso es algo que quiero que muchos artistas que vean esto lo aprendan, o muchos cantantes que están empezando. Usted no tiene que parecerse al artista original. Usted puede hacerlo a su manera cuando usted vaya a interpretar la canción de otro artista. Dime adiós, dime adiós. Aquí ella lo hizo a su manera. Oh, yeah. Wow. Lo que tengo que decir. Ok. Bárbara, se pasó Cesia ahí, increíble. Le voy a dar un poquito hacia atrás. Lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Ya me voy. Se pasó. Mi propia luz.
bárbaro, mano. Yo de verdad estoy sorprendido porque, miren, voy a serle honesto. No todos los que reaccionan son honestos, señores. Y yo sí le voy a ser honesto. Al principio, cuando yo vi el título que ella iba a cantar, Oye, yo dije, bueno, está muy difícil que esta chica cante esa canción. Pero de verdad me dio una galleta sin mano porque le está haciendo genial, señores. Yo no me esperaba esto, pero estoy sorprendido. Yo tengo que encontrar mi voz. ¡Bárbara! Se pasó Ceci ahí. Increíble, señores, increíble. Estoy demasiado sorprendido. ¡Wow! ¡Qué interpretación más chula! De verdad, de corazón. Yo he escuchado de otra chica que se llama Mar, creo, que mucha gente decía que ella tenía que ganar, pero yo creo que esta chica merece el primer lugar de la academia. Nada más lo digo, no he visto otras canciones de ella así, como cantando mucha balada. Pero con esta canción me atrapó totalmente porque es una canción muy difícil de interpretar. Es una canción que requiere de que tu alma llore por dentro para que uno la pueda sentir. Y creo que ella lo logró. Hizo varias partes a su manera de la canción y eso está muy bien, eso está genial. Así que para mí es del 1 al 10, un 10, señores. Creo que se pasó del 10. Increíble, señores. Déjame ahí en los comentarios, por favor, qué otra canción tú quieres que reaccione de Cecia, y te pido también, por favor, que me apoyes regalándome un like, compartiendo el video, pero también suscribiéndote y dejando un comentario bien chulo. Algunas veces yo no voy a poder responderte en los comentarios porque son muchos, pero te voy a dejar un corazoncito y eso quiere decir que te leí. Así que ya tú, Chávez, esto es Cheneco Show.